es proclama campió de l'Open de Bolonya, a Itàlia, vencent en la final el marroquí Karim Alami, en menys d'una hora. Julián Alonso a la bolonyesa. El año pasado en Marbella. Bien. Formaba pareja con Karim Alami y luego jugó además la final de Santiago. Su compañero era Nicolás Lapenti. Yo creo que se está equivocando Julián de ponerse tan a la esquina para sacar, porque primero la pelota tiene que correr viendo el medio continuamente. Salvada la primera ventaja en contra, no pudo Roset con la última bola. Bien se cruzó Manta cuando no debía y dejó la mitad del campo. El cruzar es tiempo. Para cruzar te va bien siempre cruzar, pero tienes que cruzar en el momento preciso, porque si no te ven y te tiran el paralelo y te dejan clavado. Bien jugado, Julián. Muy sólido. Convence a los tenistas de que este partido se va a ganar. De partido. Yo lo que haría sería Javier hacerlo sacar de este lado y Julián que sacara del otro. No, no lo van a hacer. Van a hacer sacar a Julián del lado que siempre está sacando. Pues ganó España el primer set por 6-3. Ha contestado el equipo suizo con 6-3 en el siguiente y 6-4 en este que acaba de concluir. Comienza ya el cuarto set. Inicio de Julián Alonso. Bien, Julián. Aguantó dos buenos golpes aquí. El resto había sido muy bueno y aguantó muy bien la volea. La segunda derecha que ha pegado Manta muy buena. Y Julián lo volvió a aguantar muy bien. Mira, muy bien. Mira el gesto de Alonso ahora, al terminar el punto. Levantando al público. La ensaladera no se nos va a escapar. Bueno, usted le ha dado una suerte tremenda al tenis. Recuerdo que estuvo en Brasil, todavía no con el cargo de secretario de Estado, pero estuvo en la eliminatoria de Brasil y eso se sacó adelante. Estuvo usted bombeado, había subido mucho la pelota y cayó dentro. Saque directo. Lleva dos, ¿eh? Qué bien está sirviendo Julián Alonso. Un hombre que es capaz de mandar la pelota a 224 kilómetros a la hora. Julián Alonso seguía detrás de esa bola. Sí, ha sido ace. Un ace. Lleva tres. En medio de la línea. Como arriesgado Alonso. Bueno, ha salvado dos breaks, ¿eh? Ahí está Thomas Johansson. Contento. Ya lo creo. No es para menos. Otro ace de Alonso. Y ya son cuatro. Los hace a pares, además. Sí, señor. A pares. Yeah.
Bien jugado aquí por parte de Julián Alonso. Qué bien ha resuelto a partir del 15-40 Julián Alonso. Uh-huh. Vaya puntos que ha ganado. Bueno, el primer juego de este segundo set es para España, 1-0 por tanto. Semifinal. Y ayer, en cambio, la derrota en dobles significó la eliminación de España ya. Ya definitivamente. Sí, habíamos perdido los dos partidos de individuales de la primera jornada. Perdieron Moya y Correggia. Así que con el doble ya estaba hecho el 3-0 y ahora 4 eliminatoria. Johansson es un hombre de 23 años, 1,80 de estatura. Ocupa el puesto número 22 en la lista mundial. Primer ace de Julián. Y se lo anota Alonso. Ha llegado a servir a algo más de 225 kilómetros a la hora, Julián Alonso. El tercer servicio más potente del circuito masculino. Bien. De Thomas Johansson. Ahí está. Me ha gustado mucho esta derecha. Ha cantado el silla, el línea ha dado bola buena. Y ha sido Andreas Egli, el suizo, que hace de juez. Quien vio la bola fuera. Esa pelota. 40-0. Fuera. En blanco. Muy bien, Julián. Muy bien ahora con su servicio. Juego blanco para Julián Alonso. Que ha metido, ahora sí está el brazo ya caliente para servir. 225.3 kilómetros a la hora. Hizo en Long Island el pasado año. En segunda ronda contra Ivan Isevich. Otro tremendo sacador también. Más potente sirviendo es Rusetsky, 230.1 kilómetros a la hora. Le sigue Filipusis con 229.0. Y en tercer lugar de todo el circuito está Julián Alonso con esos 225.3. En Long Island el pasado año hizo semifinales Alonso. Perdió con Moya precisamente. Y en el camino dejó a Ivan Isevich, queda dicho. Y además a Jonas Björkman. Dos ventajas tiene Alonso. A ver si puede ponerse con 3-1 y el saque. Aquí ha habido un saque directo. Qué ángulo ha abierto Johansson con este primer ace. No le ha dado ninguna opción. Así es como sirve habitualmente el español. Bueno, está llevando muy bien Andrés. Sí, está muy suelto. Se encuentra muy cómodo en la pista Julián Alonso. Otro buen servicio. Se le ha ido aquí. Esto se va. Bueno. La derecha del sueco que no funciona. 4-1. Muy bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto, Julián.
Va ganando su saque con bastante tranquilidad. De los 12 sets disputados hasta ahora. Y Julián, que está jugando sin, yo creo que sin ninguna responsabilidad, sin ningún peso añadido. Santana ha debido decirle además que el punto no importa, lo que tiene que hacer es salir a jugar. Y ya ven que aquí lo que hay son españoles. Se ha marchado mucha gente. Está la grada medio vacía. Bueno, medio llena, según quiera verse. Tiene muchos errores. El viernes fue el debut de Johansson también en Copa Davis. ¿Y cómo jugó tanto al tenis? Tanto en individuales como en dobles. La primera vez que defendía a Suecia en este torneo. Hoy, por tanto, es su segundo partido. Vaya volea. Se ha sacado de medio, Con el estacazo que había pegado Julián, ¿eh? Ha pegado un estacazo increíble, aquí lo vemos, fíjate. Le han metido la raqueta a Johansson y le ha salido una volea magnífica. Sí, Julián, bien pasado. Jugando muy bien, Julián. Sí. Muy sólido. Pelota para 5-1. Una dejada, sí, señor. Ese golpe no es de moqueta, ¿eh? No, no, es de golpe de tierra batida. Ese golpe es made in Spain. Claro. Eso es auténtica tierra batida. Ace, el tercero de Alonso. Señor.